Sean todos bienvenidos hoy, programa Patrio aquí en Regatas TV. Muy bien, damos inicio entonces. Ahí veíamos este homenaje del Club de Regatas para el Día de la Bandera, 20 de junio, por supuesto. Y entonces arrancamos el programa, sí, este programa en modo patrio, modo Argentina. Y bueno, vamos a comenzar una nueva edición de Regatas TV, el programa institucional del Club de Regatas Corrientes, el mejor club del Nordeste, el único con un programa de televisión. Arrancamos presentando al equipo, quien les habla, Gastón Balsangiacomo, detrás de la cámara el señor Augusto Mesa. Hoy apareció en los pisos, por fin, el señor Joel Abdullah, encargado de la edición audiovisual del programa y también, obviamente, haciendo notas. Y como siempre, a mi lado, María Celeste Núñez Camelino. Gracias, Gastón, por la bienvenida. El placer de estar juntos nuevamente aquí en Regatas TV, con mucho para compartir, mucha información para comentarles. Hoy estamos en el playón, aquí en el mítico escenario abierto que tiene el Club de Regatas Corrientes, el favorito de Gastón, ¿no sí, es así? Es uno de mis lugares favoritos del club, sin lugar a duda. Esa mezcla de deporte, naturaleza, río, bueno, todo. Y sobre todo a esta hora, mirá lo que es el sol acá en la cancha, hermoso, ¿no? Exactamente. Así que bueno, y si hablamos de playón deportivo, obviamente una de las disciplinas que se nos viene a la cabeza es el cestoball. Y vamos a meternos justamente en esta disciplina para arrancar el programa del día de hoy. Vamos a hablar del comienzo del torneo oficial de cesto, porque bueno, después de lo que fue el cierre de la primera edición, que terminó este año también, volvió a comenzar ahora el fin de semana pasado, y nosotros obviamente estuvimos allí viendo la nota con las chicas de cesto en el arranque del torneo oficial. Bueno, estamos con Clara, jugadora de la primera división del Club de Regatas Corrientes. Bueno, arrancó el torneo oficial, primera fecha, con una gran victoria. ¿Cómo sentiste el partido? Bueno, hola primero. Y tranquilo, un partido bastante llevadero. Nos dio la posibilidad en el segundo tiempo, por el tanteador, si se dan cuenta, de hacer nuestro juego, practicar un poco, se podría decir. Y bueno, bien, súper bien, con las chicas más cómodas que antes. Somos más ahora, así que re bien este primer partido. Bueno, vos justamente decías esto de que somos más, y eso también le da la posibilidad de armar varios equipos a la entrenadora, así que eso es un plus, sin duda, que el cesto sigue creciendo aquí en el club. Sí, nos vino re bien nosotros, una felicidad tenemos. Ahora tenemos tres equipos en primera. Así que para nosotros es genial, para los entrenamientos, para los partidos, todo. Y aparte el cestoball crece en la provincia y en el club, sobre todo. Bueno, vos es una persona de trayectoria ya acá en el club, estás hace un par de años. Contanos un poco cómo viste a las más jóvenes del equipo y bueno, ¿y cómo es el cestoball en sí? Nosotros, antes de ustedes estuvieron jugando la sub-10, la sub-14. Y bueno, sí, tengo unos 20, más de 20 años en el club, no voy a decir mi edad. Pero sí, no, tenemos una camada de chicas jóvenes muy buenas, que ahora nos están representando en la selección, y algunas fueron selección argentina en su momento, o sea que sí, venimos con una camada muy buena. Y de las más chiquititas también tenemos una camada que se está formando muy buena. Ahora se van a la liga, así que veremos, bueno, cómo les va. Necesitan sí o sí ese roce a nivel nacional para crecer. Te hago la última y que aproveches para que invites a la gente a que acompañe, porque encima los días se prestan para venir a ver cestoball. Por lo general siempre se juegan los fines de semana, ¿no? Sí, ahora se juegan sábados y domingos. Y bueno, hace frío, pero hay solcito, está lindo. Acá en el club está muy lindo, así que vengan, apóyennos, por favor. Que queremos ir a la liga nosotras también, así que este campeonato es muy importante para nosotras. Gracias, Clara. No, gracias. Bueno, estamos con la entrenadora Emi, obviamente la entrenadora de primera división del Club de Regatas Corrientes. Bueno, victoria ante Juventus, gran victoria, y también lo importante es que arrancó el torneo oficial, que están en competencia las chicas. Totalmente de acuerdo con lo que vos decís, realmente esperábamos mucho este inicio de torneo, que se va
se va a prolongar en todo el año porque hay muchos equipos, gracias a Dios, el sexto está yendo hacia adelante. Y bueno, con Regata, que es mi club de siempre, después de más de 35 años de árbitro, bueno, ahora estamos acá volviendo al viejo amor y con un equipo excelente, no solamente de jugadoras, sino de personas, una subcomisión que nos apoya constantemente. En este momento están justamente trabajando por la Sub-17, que viajan el jueves a la Liga, Sub-17, la Liga Argentina. Y bueno, ya te digo, toda la emoción del primer partido, la primera victoria, y con mucho por delante y con mucho trabajo también de las jugadoras y de cada una de las categorías acá del club. Me imagino que la alegría es doble porque hablábamos recién con Clara y ella nos comentaba que hay 3 equipos en primera. Eso es algo muy, pero muy importante. Quiere decir que el sexto sigue creciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, tenemos 3 categorías en mayores y después todas las demás categorías son 2 divisiones. Así que realmente el sexto acá en este año, al menos 22, arrancó con todo y se seguirán sumando porque las jugadoras pueden ir adhiriéndose a los equipos. Es una nueva determinación de la federación. Entonces, bueno, vamos a ver, no creo que otro equipo, pero sí pueden ir sumándose a los equipos que ya están establecidos. Así que bueno, estamos con toda esa ese impulso, digamos, y la iniciativa de la federación que apoya también sumar, digamos, jugadoras. Este torneo oficial es importante porque también ustedes buscan la clasificación después a la Liga Nacional, que es el gran objetivo siempre anualmente. Totalmente, vamos a trabajarlo para eso. Nuestra mentalidad está justamente no solamente ganarnos la posición para el año que viene, sino a su vez defender los colores de la provincia a través de la Liga Federal, en donde en el mes de noviembre este representativo va a estar justamente llevando los colores del club a ese torneo argentino. Gracias, Emi. Muchas gracias a ustedes, siempre con el apoyo, así que muchas gracias. Ahora es momento de la natación y en este caso un nuevo buen andar de un equipo regatense. Estamos hablando en este caso del Campeonato Nacional de Natación disputado en Santiago del Estero. En este caso de las categorías cadetes y juveniles. Gran éxito tuvieron los chicos de regatas que estuvieron acompañados por la profesora Rosario Centeno. Muy buenos logros, sobre todo porque se trajeron medallas. Vamos a dar la nota con los protagonistas. Bueno, estamos con los chicos cadetes y juveniles que fueron a participar del Nacional en Santiago del Estero. Vamos a arrancar por Martina. Bueno, Martina, contanos tu experiencia en un nuevo Nacional compitiendo para el Club de Regatas. Hola, para mí el torneo fue bastante bueno en general. Me gustó la experiencia, me gustó mucho la pileta en sí. Por ahí algunos inconvenientes, pero que suelen pasar, pero en general fue una buena experiencia para seguir mejorando. Sí, me sentí bastante bien con el resultado, conforme, pero sí, estuvo bastante bueno el viaje, la experiencia, todo, así que bastante contento, la verdad. Además, un torneo récord, muchísimos nadadores, ¿no? Sí, muchísimos nadadores, se suspendió la final eliminatoria y se hicieron de final directa, nada más porque habían muchos nadadores. La verdad, muy contenta por los resultados, ya que pude tener una mejor ubicación con respecto al anterior nacional. Y con la parte de tiempos también pude bajar mucho y mejorar bastante, así que muy feliz. Joaquín, contanos tu experiencia. Bueno, felicitaciones obviamente por las medallas que obtuviste. Y bueno, contar a la gente también cómo te fue en el torneo. Y me fue muy bien, cumplí todos mis objetivos, los resultados fueron muy buenos, ya que en el anterior nacional había sacado 2 de tercero y ahora pude mejorar los podios y salir 2 de segundo. Y en los tiempos, en los 100 pecho y 200 también bajé, en los 50 también. Todo bajé. Ezequiel, bueno, felicitaciones por el título del Campeonato Nacional y contarle a la gente también la experiencia, cómo te fue, cómo te sentiste. Y me sentí bastante cómodo en la pileta la segunda vez que iba, a pesar de los cambios que hubo, que no se pudo hacer con finales, muy linda experiencia, no esperaba estos resultados, el campeón nacional no me esperaba ni en pedo. Y muy bien, a pesar de lo deportivo, muy buenos resultados, pude bajar todas mis marcas, la mayoría. Una sorpresa linda. Sí, yo salí de la pileta y no podía creer que estaba, porque al que era de los más rápidos lo tenía al lado. Yo veía que lo pasaba y no podía creer de ahí.
y muy emocionado. Bueno, en cuanto a eso, en cuanto a lo que tiene que ver lo deportivo, en cuanto a compartir un nuevo viaje con los compañeros, ¿cómo fue el torneo? Y la verdad que fue muy lindo, porque no pude asistir al Nacional de Verano que fueron ellos. Y bueno, nunca había compartido Nacional con los cinco, solamente con Julieta. Y fue muy divertido, fue todo el torneo en general, desde que salimos hasta que volvimos. Bueno, vos eras la TikToker del grupo, ¿se animaron los compañeros? Sí, sí, hicimos varios TikToks todos juntos y ellos aparte también y fuimos haciendo. ¿Qué tal le fue a los chicos? ¿En cuanto a qué? En cuanto a los TikToks. Ah, les fue más o menos medio duros. Y la verdad que fue la primera que hice un TikTok y estaba re duro. Y bueno, hice lo que pude, así que eso es. ¿Por qué no hicieron? ¿Las obligaron? Y más o menos nos obligaron, así que... La verdad, 10 puntos, de por sí yo ya me llevo bien con ellos, así que nada, me encanta viajar con ellos y bueno, ojalá poder volver a viajar con ellos. ¿Te animaste a los bailes también? Sí, fue. ¿Y qué tal fue? 10 puntos, somos una experta con Berti. Y bueno, y también fue muy lindo, ya que era el primer viaje que estábamos todos juntos, sería ya que, como dijo Martina, en el anterior no pudo viajar y éramos solamente 4. ¿Y qué tal te fue en lo que tiene que ver con los bailes, el TikTok? No, y eso somos malos, nosotros somos nadadores nomás. No somos muy buenos, somos medio duros, ¿eh? Acá con Ezequiel, medio madera. Bueno, esto hay que mejorar para el próximo Nacional. Para la próxima vamos a hacer uno mejor. Bueno, hay que entrenar además de la pile también un poquito los movimientos. Sí, ya vamos a ir aflojando un toque la máquina. Bueno, te dejo el micrófono, la cámara, para que dejes los saludos, los agradecimientos que consideres. Y agradecerle a todo al Club de Regatas que nos apoyó todo el tiempo. Y a mis papás que siempre, si no fuera por ellos, no estaría yo acá. Y gracias. Joaquín, agradecimientos. Y a todos los entrenadores, al Club de Regatas y a las personas que me prepararon, como Leo, el kinesiólogo y el nutricionista. Juli, agradecimientos, saludos. A mis papás que me apoyaron, a mi familia que estuvo atrás de la tele siempre mandando las buenas vibras, al Club Regatas y al gobierno también, que nos ayudó bastante. Bien, Valen, agradecimientos, saludos. Un saludo a mis entrenadores, a mis papás y a toda mi familia que siempre estuvo apoyándome. Perfecto, ¿y Marti? Y medio que lo mismo, pero sí, también a mi familia que estuvo siempre, a las personas que me apoyaron y que me ayudaron a llegar a las mejores condiciones al Nacional, tanto entrenadores como nutricionistas, mi psicóloga deportiva, y al club, a la subcomisión y a Corrientes que nos ayudó mucho con el tema. Bueno, muy bien, felicitaciones para todo el equipo de natación y especialmente para Ezequiel Lafuente, que fue uno de nuestros abanderados, ¿no?, en el video de homenaje al 20 de junio y que fue campeón nacional, así que bueno, las felicitaciones obviamente para él y bueno, y para todo el equipo también. Ahora, momento de cambiar de disciplina, vamos a hablar de tumbling porque se llevó a cabo en el estadio José Jorge Conte la estancia local clasificatoria para los Juegos Nacionales de Gimnasia de Trampolín y obviamente los gimnastas regatenses estuvieron presentes allí. Bueno, estamos con los profes de tumbling del Club de Regatas Corrientes. Primero quisiera que nos cuenten de qué se trata el evento del día de hoy. Estuvimos viendo un certamen en el que compitieron los chicos del Club de Regatas junto a otro gimnasio también de la ciudad correntina, así que el micrófono para que ustedes nos comenten en sus palabras. Bueno, en el 2019 se incorporó la disciplina trampolín a los Juegos Evita y como en ese momento no había otros gimnasios que desarrollen la disciplina, fuimos directamente al Nacional. En este caso hay otro gimnasio, entonces se hizo por primera vez la instancia local, los Juegos Correntinos, de gimnasia de trampolín, disciplina trampolín. Bueno, ¿cómo vio, profe, a los chicos del Club de Regatas? Hoy fueron 4 los gimnastas que participaron. ¿Su desempeño cómo le pareció? Y la verdad es que no tenemos tanto contacto con el aparato porque por cuestiones de edilicias, pero los chicos entrenaron aproximadamente un mes. Y para entrenar un mes, con la preparación física que tienen de su otra disciplina, que es la disciplina principal que desarrollamos, tumbling, la verdad es que estuvieron increíbles. Completaron series, solamente hubo un error en una serie, así que mucho mejor de lo que esperábamos. Bueno,
Bueno, voy a aprovechar el momento también que la profe los quería, los profes acá, para preguntarles que se presenten para las personas que están viendo el programa y que no conocen ni el Tumbling ni el Club de Regatas Corrientes, cómo son sus nombres y a qué se dedican acá en el club. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy profesor también de Tumbling. Estuvimos preparando junto a la profe Ara también a los chicos para esta competencia. La verdad que bastante alegres terminamos nosotros con esta preparación. Como dijo la profe, hace un mes nos venimos preparando y tener el resultado hoy es una alegría para nosotros, que los chicos disfruten del deporte que están realizando, sobre todo eso. Por su parte, profe. Bueno, mi nombre es Rodríguez Sofía, buenas tardes. Como dijeron mis compañeros, ellos estuvieron preparándolo a los chicos para esta competencia. Si bien también nos estamos preparando para un torneo que es mañana con el otro grupo de Tumbling, que está en el sector en el cuarto piso. Y bueno, más que nada iban a hacer un poco de lo que es gimnasia en la tamblinera. Y están tipo, los chicos muy ansiosos por lo de mañana, y hace poquito también que se abrió esto después de la pandemia de poder competir con otros clubes. Así como ella nos contaba del evento de mañana, ¿cuáles son las próximas expectativas que tiene el equipo de Tumbling del club? Bueno, como objetivo principal es poder entrenar esta disciplina durante todo el año para que todos los chicos puedan tener contacto con el aparato, porque pasa la mayor parte del año guardado, y eso la verdad que es una picardía. Bueno, en agosto tenemos nuestro evento, seguramente los otros gimnasios también tengan organizado su evento anual, así que la intención es prepararnos siempre para poder representar bien a nuestro club. ¿De cuántos gimnastas consta el equipo que nos estaba contando la profe Sofía, fuera de lo que es el trampolín, digamos? Mañana participan 63 chicos, desde 4 años en adelante, en todas las categorías y todos los niveles. Como venían entrenando estos 4 chicos, tenían la posibilidad en este torneo que se compite en las 3 disciplinas de la gimnasia de trampolín. Los inscribimos en trampolín también, o sea que ellos aprovecharon la preparación para poder competir en tumbling y en trampolín. Bueno, eso, seguir preparándonos. Por último, dejar el micrófono abierto. Si quieren hacer saludos, agradecimientos y una invitación a los niños, niñas que quieran sumarse también a practicar gimnasia acá en el Club de Regatas. Bueno, siempre agradecer a los padres, que sin el apoyo de los padres es imposible que los chicos creen el hábito de la actividad física, del deporte. Y bueno, la invitación siempre, desde 4 años en adelante, pueden empezar a iniciar su camino en la gimnasia de trampolín. Después de las vacaciones de julio se abren nuevamente las inscripciones porque hay grupos que están con cupo cubierto. Y bueno, son todos bienvenidos. Muchas gracias, profe, y que sigan los éxitos entonces. Gracias. Bueno, estamos con los gimnastas del Club de Regatas Corrientes. Acaban de terminar la competencia. Ahora nos van a comentar su experiencia y primero que nada nos van a decir cómo se llaman y cuántos años tienen. Hola, soy Adriana Brojinski y tengo 12 años. Yo soy Ana Paula y tengo 14 años. Yo soy Lina y tengo 12. Soy Rosé Camiliano y tengo 12 años. Bueno, una experiencia nueva para ustedes, chicos, hoy compitiendo en este torneo acá local, preparándose para los Juegos Nacionales de Vita ya. ¿Cómo lo sintieron? ¿Es la primera competencia con el club? Yo sí. Bueno, no del club, pero de trampolín sí. Y estoy muy nerviosa. ¿Seguís nerviosa todavía después de la competencia? Sí, los nervios no bajan nunca. ¿Te sentís conforme con lo que hiciste, de todo lo que entrenaste y cómo lo pudiste desarrollar en el día de hoy? Sí, eso sí. Estuvo bien. Bueno, salió completo, hasta ahí llegué. Bueno, ahora vos te preguntamos, ¿cómo te sentiste hoy en el trampolín? Me sentí muy nerviosa, pero me sentí bastante conforme con lo que hice. ¿Cómo es entrenar en el Club de Regatas Corrientes? Acá con tus compañeros, aparte con la profe Aranzazú, ¿cómo son los días acá en Regatas? Son hermosos, además venimos en grupo, entrenando todos juntos, y es un apoyo que nos apoyamos entre todos y es re lindo. ¿Hace cuánto estás entrenando acá en el Club de Regatas Corrientes? Yo me inscribí en el club en 2015 y empecé en Tumbling en 2017, por ahí. Y me gusta Tumbling, sí. A veces en las competencias te da un poco de nervio y pasa después, pero vas aprendiendo. ¿Vos cómo, cuando venís acá a entrenar al club, venís pensando ya en la competencia o venís para pasar un buen rato con tus amigos? ¿Cómo es para vos? Y depende, sí. Me pongo feliz cuando estoy con mis amigos, pero cuando estoy por entrenar me pongo seria para entrenar. Ya te mentalizás en los objetivos del certamen, digamos. Exacto, sí.
Bueno, por último, vos te voy a preguntar, ¿cuáles son tus expectativas a partir de ahora? Seguramente te gustaría clasificar a la siguiente instancia, pero con el trampolín, con el tumbling, ¿cómo te ves a futuro? Y me veo bien, bien. Pienso seguir entrenando para ir a competir, pero sé que no voy a sacar un muy buen lugar porque hace poco estoy entrenando esto y hay muchos chicos que ya están entrenando hace muchos años, mucho más tiempo que yo, pero igual voy a ir y voy a disfrutar nomás de la competencia. Bueno, una última pregunta para cada uno. Les quiero preguntar específicamente sobre el apoyo que estuvieron teniendo en el día de hoy, aparte de la gente acá del Club de Regatas, sus familiares, sus amigos que estuvieron viéndolos. ¿Les gusta ese apoyo? Y por último, también que me cuenten si les gustaría que vengan más chicos y que formen parte del equipo. Sí, obvio, porque en Tamblyn entre todos somos amigos, entonces mientras más mejor. Pero sí, con el apoyo de familias de Tamblyn, de mis amigos, está todo re bien. ¿Algún saludo que quieras mandar? A mi mamá y mi papá. Bueno, ¿en tu caso? Sí, estaría buenísimo que empiece más gente, ya que esto es lindo, la experiencia, estar todo el grupo junto. Y eso, que te vengan a ver también es lindo como un apoyo. Y eso. Bueno, ¿algún saludo, algún agradecimiento que quieras hacer? Un saludo a mi familia. Y agradezco a mis profesores y a mi familia, a mis padres, por dejarme estar en el club y por dejarme estar en esta competencia. Por último, ¿el nombre? Sí, me gustaría que vengan más chicos a entrenar porque es un deporte muy lindo. Pero sí, les mando un gran saludo a mi papá porque me estuvieron apoyando a pesar de que no estén acá en Corrientes. Bueno, muchas gracias, chicos, muchos éxitos y felicitaciones también por la participación del día de hoy. Este fin de justamente se está disputando, terminando de disputar la Liga Nacional Sub-17 de Sextobol. Nosotros estuvimos antes de que las chicas vayan rumbo a Santiago del Estero, donde se va a disputar justamente la Liga Nacional. Estuvimos con las chicas para conocer al equipo que nos va a representar justamente a Regatas y a toda la provincia. Bueno, estamos con Belén y Tati, las representantes del equipo de Sextobol que van a estar viajando próximamente a jugar la Liga Nacional. Bueno, vamos a arrancar, Belén. Contale a la gente cuándo van a estar viajando, a dónde se va a disputar la Liga Nacional y bueno, todo lo relacionado. Bueno, nosotros vamos a viajar el jueves a las 7 de la tarde, nos vamos a ir hasta el lunes, todo el fin de semana largo, digamos. Nos vamos a Santiago del Estero y vamos a jugar con los mejores equipos de algunas provincias del país. Bueno, Tati, contá un poquito, ¿sabés cómo va a ser el torneo? ¿Cómo van a jugar de fase de grupos después de eliminación directa? Sí, hay fase de grupos, a nosotros nos tocó contra 4 provincias. Vamos a ser muy competitivos, va a ser todo y bueno, esperemos que nos vaya bien. Bueno, son los mejores equipos, ¿no?, de cada provincia, es un torneo bueno, muy competitivo, como decís. Sí, sí, los mejores de cada provincia se eligen. ¿Qué objetivos, qué expectativas tenés, Belén, de cara bueno, al torneo y bueno, un nuevo viaje también después de lo que fue la pandemia con tus amigas, compañeras? Y le vamos a poner toda la garra, no solamente por nosotras, sino también por la subcomisión de padres que nos ayudaron mucho, también el club, que recibimos mucha ayuda del club, por los entrenadores, no solamente digamos por el equipo, sino por todo lo que conllevó llegar a esto, todas las rifas, todas las ayudas que tuvimos. Por último, saludos, agradecimientos a quien vos consideres, tenés el micrófono y la cámara abierta. No, y saludo a todas y a las que no pueden ir también, y bueno, sé suerte. Van a estar representando a la provincia, así que mucha gente va a estar pendiente. Y bueno, y por último, Belén, sus saludos, tus agradecimientos a quien quieras. Y para mí, saludos a todas las que nos van a ir, también a la Sub-17B, todas las que no van a poder ir a este viaje, pero van a tener otros viajes para poder ir. Así que bueno, chicas, felicidades, éxitos. Y bueno, nos estaremos reencontrando en la vuelta, esperemos que con los objetivos cumplidos. Gracias. Hola, soy Georgina Lazaroff, juego de medio, juego al sexto hace 7 años y este va a ser mi primer nacional. Hola, yo soy Tatiana Verdún, juego de medio, juego desde los 9 años y esta va a ser otra liga más la que voy a ir. Hola, yo soy Martina Saracho, juego hace 8 años y juego de la posición de defensa. Esta es mi tercera o cuarta liga nacional a la que voy a ir. Yo soy María José Bonastre, juego de defensa, hace 8 años juego este deporte y es la tercera liga que voy a participar. Buenas, soy Camila Godoy Marotoli, juego de medio y juego de los 7 años y esta es mi primer liga como cadete. Hola, soy Sofía Tomás,
juego de medio y juego hace 4 años al cesto y es mi primer liga nacional. Hola, soy Natalia de Piallo, juego de medio o ataque y juego desde el 2018 al cesto, pero esta es mi tercer liga y la primera en sub-17. Hola, soy Guillermina Yospe, juego de ataque y juego hace 8 años y esta va a ser la primer liga nacional en la categoría de cadetes. Hola, soy Belén Monastre, juego hace 8 años de defensa y esta va a ser mi primer liga nacional como cadete. Hola, soy Paula Sánchez Maslowski, juego de ataque y juego hace 9 años y esta es mi primera liga nacional. Hola, yo soy Paula de Marotelli, juego desde los 5 años esto. Es mi primera liga nacional como cadetes y juego en la posición de pase. Hola, soy Elena Romero, juego hace 9 años de defensa y es mi primera liga nacional como cadete. Muy bien, y ahora ya casi llegamos al final del programa, pero antes vamos a meternos en la disciplina de remo. Así es, porque se llevó a cabo esta semana que pasó un ciclo de charlas técnicas y obviamente desarrollando el deporte, lo que tiene que ver con una serie de charlas que incluyó nutrición, planificación deportiva, iniciación deportiva y preparación física. Esto fue una iniciativa, como decía Gastón, de la subcomisión de remo, coordinada por Harris González Escobar. Nosotros estuvimos allí cubriendo con una gran asistencia, la verdad que los padres, deportistas y gente también de otras disciplinas, porque también pudimos ver a profesores de otras disciplinas del club, estuvieron acompañando y dijeron presente, así que felicitaciones a toda la subcomisión que organizó este ciclo de charlas, pero sin irnos más allá, vamos a dar la nota. Estamos con Harry González Escobar, coordinador de disciplina de remo y uno de los pilares para llevar adelante este ciclo de charlas. Así que bueno, Harry, ¿qué balance se hace, ¿no?, de poder llevar adelante justamente este ciclo? Bueno, cuando propusimos esto, lo hicimos con el eslogan o con la referencia de enfocarnos en el trabajo multidisciplinario, por eso la convocatoria de los profesionales en psicología y nutrición, de que el entrenamiento y la educación física en general de los chicos pasa por todas las áreas. Bueno, lo enfocamos así y que el rendimiento se edifica a partir de una escuela bien formada y con hábitos saludables desde el comienzo de la actividad deportiva. Así, bueno, hoy, estos días hemos tenido una asistencia de más de 50 personas, entre atletas, entrenadores, profesores de educación física, padres, lo cual digo, nos llena de alegría en volver a tener una buena convocatoria a nuestra iniciativa. Bueno, estamos con la licenciada Jessica Asgropo, una de las disertantes aquí en este ciclo de charlas de la disciplina de remo. Así que bueno, Jessica, contanos tu experiencia, bueno, ¿qué temática tocaste en cuanto a la psicología deportiva para este ciclo de charlas? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que una linda jornada. Se extendió un poquito porque, bueno, tengo esa particularidad, ¿no?, de extender las charlas. Lo que hoy tocamos fue un poquito de introducción de lo que es la psicología deportiva y el rol del psicólogo deportivo y, bueno, la preparación mental del atleta. Si bien fue organizado por Remo, la verdad que la charla fue dirigida para el deporte en general. Y bueno, también pudimos tocar el tema del acompañamiento familiar, que es fundamental. Yo veía, por ejemplo, además de la gente de remo, también, por ejemplo, el profe de tenis de mesa, algunos alumnos, y yo creo que los deportes individuales, vos me sabrás decir mejor, ahí es donde juega un poco más todavía, ¿no?, la psicología. Te puedo asegurar que no, en equipo también, y es fundamental, sí, porque en un equipo en donde cae uno, posiblemente sea un efecto contagio y caemos todos, así que en realidad la parte mental es fundamental para ambas cuestiones, tanto deportes individuales como deporte de equipo. Así que bueno, ¿qué balance hace en cuanto a esta charla, a esta disertación y a la presencia también del público? La verdad que muy buena, hubo mucha gente y por sobre todo en mi cuestión, o sea, desde mi punto de vista, esto de la participación, el ida y vuelta, tanto de los padres como de los deportistas. Bueno, estamos con Carlitos Núñez, que es instructor de tenis de mesa aquí del Club de Regatas, pero bueno, salió de su zona de confort, estuvo aquí presente en el ciclo de charlas, ¿no?, que lanzó la disciplina de remo, así que bueno, Carlitos, contame cómo viviste esta experiencia. La verdad que es una experiencia muy buena. Yo creo que a los entrenadores nos hace falta siempre recordarnos algunas cosas que por ahí, por el trajín de la actividad o nuestra vida cotidiana, nos vamos olvidando, y bueno,
estas clases de charlas que vienen muy bien para nosotros porque no las recuerdan. Y la verdad, ayer fue una clase sobre la iniciación deportiva que para nosotros es muy importante, para el club es muy importante porque yo creo que la formativa dentro de un club es la parte más importante, es decir, es el piso para que podamos empezar a crecer. Y hoy se tocó la parte de psicología donde... En mi caso, el tenis de mesa, que al ser un deporte individual es una parte que venimos encontrando defecto y que hoy nos aclararon muchísimas cosas con las que podemos empezar a trabajar. Bueno, Carlitos, muchas gracias y bueno, ahora te dejamos que vaya a entrenar porque te van a retar los chicos. Sí, la verdad, mi horario comenzaba, como ustedes saben, martes y jueves de 21 a 23 y son las 21:30 y estoy llegando y los chicos ya veo que están abajo, ya me están haciendo señas, qué pasa, qué vamos a hacer, no vamos a hacer, así que bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, y ahora sí, hemos llegado al cierre de esta nueva edición de Regatas TV. Y bueno, muchas gracias como siempre a toda la gente que nos acompaña. Así es, y les recuerdo que los días domingos a las 21 horas pueden volver a ver este programa, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones del contenido que compartimos a diario con ustedes. De esa manera nos impulsan a seguir día a día, sobre todo a Joel, que está siempre ahí al pie del cañón, detrás del canal de YouTube, así que suscríbanse a nuestro canal, que también nos dan una mano. Y bueno, ya saben que estamos en las redes sociales y en www.crc.org.ar. Bueno, un saludo especial a toda la familia de Telenor, la familia de GigaRed, que como siempre nos acogen en su casa, en su canal de televisión, para seguir a través de toda la región. Y también desde Regatas TV queremos mandar un saludo muy grande a la familia Feligoy, que bueno, acaba de perder a una pieza importante, a José, un querido amigo aquí del Club de Regatas, que siempre lo hemos visto jugando al básquet, haciendo taekwondo también, un personaje aquí en la institución, así que bueno, queremos mandar nuestros saludos y obviamente las condolencias a la familia. De esta forma nos despedimos y bueno, nos reencontraremos la semana que viene con más de Regatas TV.